¿Has hablado mal de mí con los demás compañeros? ¡Claro! ¿Quién es la persona más atractiva en el trabajo? Uf. Nadie. Allá no hay nada que ver. Pero espérate. ¿De qué departamento? ¿Del otro departamento? En el trabajo. No dijeron departamento, en el trabajo. ¿En el trabajo? Bueno, yo puedo decir el ingeniero. No, yo no sé el nombre. Tienes que decirlo, Marlu. No, es que no sé el nombre, no me acuerdo el nombre de ella, pero trabaja con el ingeniero. ¡Ay, yo sé cuál es! ¿Sabes cuál es? Esa misma, yo no ella me sé el nombre. Ella es muy linda, es verdad. Es que sí, parece que ese departamento está muy bien. No sé, todo cae para allá. Si no trabajáramos juntos, seríamos amigos. Tú eres bacano. Sí. ¿Cómo así? Sí, que sí. Esa no es la pregunta. La pregunta es si seríamos amigos. Sí, o sea, sí, seríamos amigos. Si nos vemos en la calle y tú me ves sin conocerme. Sí, puede ser. Sí, porque se supone que uno tiene que socializar primero. Y uno se conoce y uno dice, ah, mira, ya me cae bien. Claro, sin duda. Yo entiendo que sí, dependiendo el ambiente en el cual nos conozcamos. Usted me dio popicito, pero sí, yo... ¿Cuándo soy un mal líder? ¿Y cuando soy un buen líder? No, porque uno como empleado ve que cuando uno no corrige, que es un mal líder. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, o tu trabajo o el mío. Sí. Entonces, a veces uno se pone bravo por cosas que pasan que a uno lo corrigen y uno no quiere. Simplemente eso, no es que eres mal líder. Yo no lo consideraría así. Gracias. Usted es un buen líder cuando hay que aconsejar. Usted siempre está ahí. O sea, usted no pone límite. Vamos, tú puedes, tú me pones meta. Y eso me gusta porque es que me ayuda a yo llegar. Eso me ayuda a yo superarme. Ahora, cuando no, hay veces que usted llega con la sangre media caliente y hay que andar un chin de lejos, pero uno sabe entenderlo. Voy a beber por el bien de mi puesto de trabajo. Él no te va a votar. Ella me lo va a decir después. Después. Fuera de aquí, de cámara. ¿Cuánto dinero ganas? Es algo muy variable porque mi ganancia va a depender de la productividad del negocio. O sea, como un día yo puedo ganar, un día puedo perder o no ganar nada. O sea, no tengo un monto específico. ¡$1! No, ningún dólar. Ojalá yo que fuera en dólares debería, ¿verdad? Pero no. Más que tú. No relajes. Pero dilo, no importa. Ay, no. Si no lo dices tú, lo digo yo. Óndale, dame el shot ese. Que no me ocupé. Si no lo dices tú, lo digo yo. Lo hago yo. Ay. ¡No beba! ¡No beba! Sabía que ese confidencial. Yo sabía que te iba a beber. Del 1 al 10 califica mi trabajo. Yo no tengo que decirlo. 10, eso tú lo sabes. Marlo, di la verdad. No, la verdad, 10. ¿10? Sí, tú sabes. ¿Seguro? Eso no es secreto, pero tú lo sabes. Ok. ¿Por qué tú estás donde tú estás? Ya. ¿Dónde yo estoy? ¿En el mismo lugar? No. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde tú estabas antes, la posición anterior? Pero no, ¿dónde estás tú? Dale, mente. No, pero tú sabes que hay que ir a pasito. Uh-huh. Tú sabes que uno... Claro. Del 1 al 10, vamos a darle un 8. ¿Un 8? Sí. ¿Se puede preguntar por qué los dos? ¿Por qué me quitaste los dos? No, patrón, es que hay veces que en el temperamento nosotros somos como... A veces chocamos como la chipa. No sé si usted me entiende esa parte. Sí, hay chipeado. Sí. Pero ya, con 8 está bien, porque con 8 usted pasa. Del 1 al 10, califica mi trabajo. 10. Muy buena, muy inteligente. Un 10 también, pero es que ella no tiene mucho tiempo en la empresa y es mucho trabajo. ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste? Yo creo que hasta yo sé. ¡Ay! ¡La Poppy! ¡Esta Poppy! Eso fue la que yo... Normal. De Harvard. De Denise, ¿qué yo pensé? En realidad... La primera impresión fue que ella estaba harta de trabajo. Cuando yo tuve el one-on-one, eso fue lo primero que yo dije, no, esta está hartísima de lo que está haciendo aquí, yo tengo que cambiar esa vaina. Tú eras alguien con mucha energía,
te veía que sí quería trabajar, tenía la disposición de hacer lo que tú estás haciendo ahora, porque no es lo mismo cuando tú comenzaste. Claro. Cuando yo te conocí, ay, mi madre, yo dije, bueno, aquí voy a pasar yo el Niágara a pie. No, pero ya lo conocí, usted es un hombre bacano, ya, un hombre duro. ¿Has hablado mal de mí con los demás compañeros? Me quiere por mi casa por dos. Yo sé la respuesta, pero yo respondo. Tú lo has dicho, que tú sabes todo, porque tú sabes todo. Sí, pero tú eres mal, Luis. Pero responde la pregunta. Sí. ¿Y tú? Ay, ¿será no, porque ese es de mí para ti? Te salvaste, mira. Me gustó este. ¿Me puedo dar mucho? No. No, realmente sí, yo sé que yo... que yo le di el besito de Judas. ¡Ay, mi patrón! Y pues... Ay, pero... Aquí estamos bebiendo la sangre los dos, porque yo sé que yo no soy una papa tampoco. ¿Has hablado mal de mí con los demás compañeros? ¡Claro! Hija de tu madre. ¿Qué es lo más cerca que has estado de despedirme? En realidad, no. Nunca. Es que no, es que como yo te dije, yo veo potencial en ti. Y por eso te moví de donde tú estabas a donde tú... Sí. Sea honesto, patrón. No, claro que sí. Yo he pensado a veces... No, ¿sabes? O sea, la sinceridad, estoy siendo sí, sincero. Sí, hay ocasiones en las cuales uno como líder siente que no por la ganancia, sino más bien por la tranquilidad del equipo. Quizás hay veces que cuando una persona no está enfocada y el resto del equipo está enfocado, quizás tú eres la que más produce, pero quizás a la vez eres una de las personas que le entra un papelito en la mente de la otra persona de lo que no tiene que hacer. Merezco un aumento de sueldo. Si es así, ¿por qué no lo has hecho? Aumento, sí, ¿por qué no lo he hecho? La empresa, tú sabes que tiene sus restricciones y por eso no se ha podido hacer algo más. Pero, o sea, el equipo sabe y tú muy bien que en mí está hacer lo mejor por todos. Sí, merezco un aumento de sueldo. Si es así, ¿por qué no lo has hecho? Porque no lo merece. No, mi amor, cuando tú termines el producto que tú estás comenzando, pues hablamos de aumento. Menciona un compañero con quien ligarías. Si yo no tuviera novio, con Diego. ¡Ay, eso, mi hijito! Si yo no tuviera novio. Sí. Ay, Diego. Diego. Sí. Diego. Sí, me voy a beber uno. Me lo sirvo, ¿verdad? Ya me... Sí, sí, va a ser una de fallar. Ay, papá Dios, ¿qué es lo que han hecho? Yo lo voy a acompañar, patrón. Como tu empleada, vamos para allá. No, ahora es que vamos a responder fuerte, no te apures. Tú tienes que responder eso también. Ay, Dios, yo con nadie. Lo siento. Tienes que mencionar. Con Wilber, pero Wilber del otro lado. Es pájaro. Sí, no con nadie. Menciona tus tres personas menos favoritas. Está involucrado. Sí, cualquiera se involucra con eso. Bebe, entonces, no lo quiere decir. Pero te quedan muchas preguntas ahí. Es que no. Él no se quiere involucrar con nadie. Vamos a ver. Nada más te queda un show, nada más te digo. Después tienes que responder. Ah, pero yo que se puede medio, yo tengo que decir. Mis tres menos, Fernando, Cristian y Juan. Pero no por nada, sino porque no habla mucho. Entonces yo hablo, soy de hablar mucho. No, eso no tengo muchas. No, favoritas. No, son tres. Tienes que mencionarme otra. Dije Jiménez, Josmeiri. Y en ocasiones, que puede ser variable, tenemos ahí a Carolina. Oh my god, no, con nombre, señores, no, never. Yo le veo la cara todos los días. Uh-huh. No, gracias. Lamentablemente. No, es que hay preguntas que no. Uno se ve todos los días. Menciona tu compañero favorito. Huáscar. Sí, es mío, Diego. Mi mano derecha. Mi mano derecha, Diego. Te lo sabes. Corina, te sabes que ese es mío. Todo va a estar bien, confía en Dios. Todo va a estar, sí. Uh-huh. Solo que te debe pedir el hash. Sí. Ya yo sé la respuesta, pero menciona a tu compañero favorito. Amelia. Amelia, Amelina. Amelani. Estoy borracha. Lina. Sí. ¿Qué ha hablado? No, ¿tú sabes por qué?
hemos estado más involucrados en muchas cosas juntos. Y otras cosas que no puedo dar detalle, pero sí, como que después de eso, la química como que está fluyendo mejor. Sí, es verdad, se nota. Y esto me gustaría que tú me lo dijeras. ¿En qué debo mejorar? Es que el sistema daña todo. Yo no tengo, o sea, yo no, como que no veo nada en que tú debas. O sea, mejorar. Que soy perfecta. Wow, gracias. Más o menos, sí, exactamente. Que hablo mucho. Que puede ser. Es que no, que lo tuyo de momento, porque tú siempre te enfocas en el trabajo, como que, ok, esto es lo que hay que hacer. Tú hablas un ratito y como que. ¿En qué debo mejorar? En su temperamento. Es lo único patrón que tiene que mejorar. Usted siempre dice que yo soy bipolar, pero no soy bipolar. ¿En qué debo mejorar? En aumentar mi sueldo. Oh, padre. ¿Qué sé yo? En eso. ¿En qué tú debes mejorar? Esa boquita tuya. Te meten demasiado líos. Es verdad. Yo me trato de controlar, pero yo no puedo. Ella tiene demasiado veneno dentro de ella misma. Demasiado. Ah, ja, 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 ja. ¿Qué es lo peor que han dicho de mí? No, mira, es que yo hablo con la verdad. Yo hablo con la verdad. Es lo que te digo. En momentos cuando suceden cosas, un ejemplo de que se corrige, que se echa su bochecito por X o Y, la gente va a hablar siempre. Sí. No te voy a mentir porque que eso, claro. Esa es la verdad. Claro. Aunque lo estés haciendo bien, aunque lo estés mal, la gente siempre pero que habla. Pero ¿qué han dicho? Pero ¿qué específicamente, ¿qué han dicho? Nada malo. Dentro de ese grupo, esa comitiva que se llama a veces el sindicato de la ruta de Concho, yo quisiera saber qué es lo más malo que han dicho de mí, de mi persona también que soy. Que es medio hediondito. ¿Hediondo? Sí, como... Sí, muy nariz para a veces. A veces llega... ¿Ya? Entiéndeme, yo trabajo con mujeres. Sí, yo sé, pero ahí hay que responderla. No me voy a quedar sin responderla, me voy a emborrachar. ¿Qué es lo peor que han dicho de mí? Ay, Dios mío, mi trabajo. Te quedando short. Lo peor que han dicho de ti, yo digo que yo voy a beber. No. Voy a anotar esa pregunta por ahí. ¿Alguna vez has mentido para faltar o salir del trabajo? Nunca. Yo sabía que esa pregunta iba a estar, yo nunca. Es que yo como que no... Espérate. Creo que una vez. Una vez. Okay. Una vez nada más. Creo que fue una vez y fue porque lo necesitaba de verdad, pero... No, yo nunca he mentido. Creo... No. ¿Alguna vez has mentido para faltar o salir del trabajo? No, yo siempre hablo con la verdad. Es cierto. Siempre. Te digo... ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy a estar siempre? ¿Crees que podría hacer tu trabajo mejor o igual que tú? Hasta cierto punto está mejor. Tú conoces mucho más el producto. Yo veo en mis hijos el potencial. De verdad, yo creo que todos, bueno, no todos, podrían tener mi puesto. Sí, yo entiendo que sí. O sea, no somos únicos. Todo el mundo tiene la habilidad y tú eres una mujer activa, hábil. Pero obviamente sí, todo el mundo tiene la capacidad. Esta está fuerte, sí. Te queda un shot. No, pero es para ti la pregunta. ¡Ah! Queda otra también por aquí. ¿Alguna vez he sido injusto? Uf. Muchas veces. No dice por qué, ¿verdad que no? Sí. Sí, hay que decir. Bueno, tú has sido injusto por las veces que se ha notado la preferencia con ciertas personas, solo hablamos. Sí, allá. Sí, eso se habló. Eso sí. Para mí era injusto, pero eso se habló. O sea, sí, sí. Pero de ahí, o sea, esa fue la parte donde yo más vi injusticia en el departamento. Fue en ese momento. Vamos a responder. No. En diciembre a veces yo llegaba a mi casa y yo tenía que dormir a base de patilla. Pero eso es por el trabajo que nosotros ¿y la cuenta? Tenemos. ¿Y la cuenta? Ah, no, la cuenta. ¿Te sabes? Pero bien. No, eso es lo único, pero que eso es por nuestro tipo de trabajo y en diciembre, en temporada alta. Pero ya sí, después... Te sabes con el problema. Algo que quieres confesarme o aconsejarme, este es el momento. No. Es que buscaron, no buscaron a alguien que de verdad yo tenga no, nada. No, mira, es que aconsejarte trabajo, no. Y personal, yo tendría así algunas cosas, pero me las reservo. Te la digo ahorita. Está bien. A ver, te la voy a decir ahorita. Yo soy sacerdote y tú eres la que te va a confesar. Dígame sus pecados. Algo que quiera confesar. Ah, que me voy a ir pronto. Pronto, o sea, fuera. Pronto. De que me voy a ir de... ¡Pah! Carta renuncia. Ok.
Yo creo que no, pero has llegado borracha. Allá a trabajar. No he llegado borracha, pero sí he llegado muy resacada y tú lo sabes. Sí. ¿Has llegado borracho? No, yo no bebo. Yo no bebo. ¿Es verdad? Nunca, no. No, yo no bebo. Oh. No. No. Ah, no. Nunca. Yo sí que no bebo. Yo no bebo. Para nada. Ah, papá. Yo no tomo. Yo no pensaba. No. Esa es mi personalidad. Ok. Esa es mi personalidad. Yo no tomo. Ah, no. Pues, ni una cerveza. Yo la dejo por mitad. Ay, yo llegué una vez, patrón, hasta con el pantalón en revés. No, por lo menos no hubo queja de lo no, que pero era. No, eso yo me di cuenta desde que llegué al trabajo, pero ya. Eso ya, fue en diciembre, eso fue bajo. Eso ha sido eso todo. Eso fue bajo perfil. Eso ha sido todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, mi gente? Gracias por ver nuestro video. Gracias por siempre estar apoyándonos. Síganse suscribiendo al canal. Somos más de 500,000 de suscriptores ya. No olviden seguirnos en Instagram, darle like a nuestro video aquí en YouTube, compartirlo, activar la campanita. Síganos en Facebook también y en TikTok, que somos bien grandes también por allá. Y eso es todo. Gracias por siempre estar apoyándonos aquí. Bye.